único que tiene el honor de ser nacido, con ascendencia llena de historia y descendencia que lucha para que perdure al paso del tiempo, conservando tradiciones, infraestructura, testigo de los eventos históricos más importantes de nuestro país. Esto es el Oasis del Norte. Yo soy de Coahuila, del pueblo de Musquis, y traigo dinero para que viva mi Musquis querido. Vamos Toco, vamos a rodeo, qué bonito toro van a jinetear. Sombrero, camisa vaquera, a todas las chicas vamos a invitar. Vamos todos, vamos al rodeo, qué bonito toro van a jinetear. Con sombrero, camisa vaquera, a todas las chicas vamos a invitar. Montale, 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 montale. Ese torito matero, cuidado vaquero, te puede tumbar. Montale, 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 montale. Si aguantas 8 segundos, el premio más alto te vas a llevar. Música para gozar, y después que termine el rodeo, bajamos al ruedo todos a bailar. Oye, cuate, me gusta el rodeo porque lleva música para gozar. Y después que termine el rodeo, bajamos al ruedo todos a bailar. Báilale, 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 porque el ambiente está tan en un solo segundo, vamos a parar. Báilale, 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 báilale. Con mi cerveza en las manos, a los mis amigos vamos a brindar. Thank you.
se escuche fuerte el aplauso para el grupo Expresarte del profesor Reinaldo Cantera. Y un aplauso también muy fuerte para nuestros amigos de la Danza Las Minas, orgullosamente de este municipio, allá en el Mineral de Palau. Fuerte el aplauso para ellos. Continuando con este programa lleno de alegría, lleno de tanto talento, vamos a escuchar ahora, por favor, la participación de nuestros hermanos de Veracruz. Solicitamos la presencia en este micrófono del señor Jorge Luis López Merino, desde el estado de Veracruz. ¡Bravo! Fuerte el aplauso, por supuesto. Y es tan amable. No me avisan que venimos. Muchas gracias. Antes quisiera hacer una breve introducción de lo que es la décima. La décima es de origen español y llega a Veracruz para quedarse. En el siglo de oro español, grandes poetas como Góngora, Quevedo, Cervantes las hicieron. Y es Lope de Vega quien en honor a Vicente Martínez de Espinel le pone Espinela. Voy a presentarme con ustedes, como lo hacemos en Veracruz, los decimistas. Jorge Luis López Merino, este es mi nombre completo. Hablar con todo respeto es la luz de mi camino. Mi familia en mi destino unida siempre se junta, y si alguien me lo pregunta, digo siempre la verdad. 62 es mi edad, nací en San Juan de la Punta. Esta décima que les voy a decir fue hecha en el viaje reciente que tuvimos de 24 horas hasta llegar a las 6 de la tarde de hoy aquí a Musquis. Con mucho gusto, cansados pero contentos. 19º Encuentro de Pueblos Negros, Gastón Musquis, Coahuila, Pueblo Mágico, 9 y 10 de noviembre. De Veracruz al partir hasta llegar a Coahuila, en el viaje se perdila este gusto por venir. Al hecho de recibir y a su atenta invitación, responde con emoción todo el agradecimiento que porta en este momento nuestra gran delegación. Si contamos al llegar las razones para vernos, al gusto de conocernos le damos primer lugar. Y después, al conversar, saldrán las similitudes de las buenas actitudes que nuestros genes emiten al ver cómo se repiten las caras y las virtudes. De claras habilidades irán saliendo destellos en ustedes, en aquellos, en las distintas edades. Al cruzarse las bondades, verán comparsas y sones, y si quieren más razones al color de nuestra piel, agreguen un pueblo fiel a sus propias tradiciones. Oaxaca como guerrero, y Coahuila y Veracruz, ahora sé que también el Estado de México, hoy regarán esta luz que tiene México entero. Este saludo sincero, tan cerca de la frontera, hacen que mi verso quiera gritar que soy mexicano, descendiente de africano, y presumirlo quisiera. Ya me voy, ya me despido. Y me voy a Veracruz, donde me llama la luz del lugar donde he nacido. Me voy muy agradecido por todas sus atenciones. Disfruto de estas reuniones con un público diverso por compartirles mi verso dentro de las tradiciones. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias a nuestros hermanos del estado de Veracruz. Les seguimos recordando y reiteramos nuestra bienvenida, por supuesto, para nuestros hermanos de Veracruz, de Oaxaca, de Guerrero, Estado de México, de Querétaro. También nos avisan que hay personas de Durango y nuestros hermanos de Brackenville, Texas. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos ahora a presentar al grupo Mayagüez de Querétaro y al grupo Olin Xochipilli de Dallas, Texas. Bienvenidos y fuerte el aplauso. Bueno, buenas noches a todos los que estamos aquí en este pueblo de Musqui, y somos todos de Querétaro, y tenemos el grupo Danza Azteca, el grupo Mayagüez. Tenemos nuestra lengua de Tomí, somos indígenas y campesina donde que temas por la danza, por la tradición que traemos aquí. Aquí está el jefe de aquí de Dallas, Texas, que lo trajeron a presentarlo en esta danza de lo que dejaron de antes abuelos. No podemos dejarlo. Esa tradición para nosotros es importante. Y gracias y por venir así a visitarnos, Cristo. De este pueblo. Gracias. Y por nuestra lengua, que dice gracias, Camodi, de Yueva, que rancho, que Jinji, de Yanguilla, y a Codo, y a abuelo, y a todo lo que ha dado mi cuá. Y entonces ya, pues, la panacea de yo igual en que todo el tiempo de llueva, pero así como aquí hay muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Tlalhuicat Gutiérrez. Soy originario de aquí de Coahuila, de Monclova. Nacido en Monclova. Tengo 30 años residiendo en Estados Unidos y pues decidí unirme al grupo Mayagüel, aquí presente, el abuelo Cirilo, sus hijos, sus nietas. Estamos en una lucha muy grande por preservar el lenguaje de ellos, que lo hablen siempre con orgullo, que no tengan ningún temor, y las niñas lo están aprendiendo. Las niñas fueron adoptadas por nosotros para educarlas, para que tengan escuela, para que no les falte nada. Hay muchos niños de ellos que están en condiciones muy difíciles de vida, muy maltratados y muy lastimados por las mismas autoridades. Estamos en una lucha por ayudarlos. Quiero decirles también que fui el representante de las Jornadas de Paz y Dignidad del año 2012 y 2016 en la parte norte de Coahuila. Corrí desde Piedras Negras, Coahuila, hasta el Distrito Federal, llevando, portando un bastón de estilo. Este es el bastón de aquí de Coahuila, hecho por un coahuilteco de aquí de Rosita. Estas son artesanías hechas por un coahuilteco de aquí de Sabinas, Coahuila. Estamos llevando adelante lo que es lo más hermoso de nuestro estado de Coahuila, y allá en Estados Unidos estamos aprendiendo dialectos que fueron utilizados en estas tierras, de Pajepilam, de las tierras ancestrales del sur de Texas, y de aquí del norte de Coahuila. Estamos estudiando lo que son las ceremonias ancestrales que en estas tierras se estaban haciendo. Estamos en la lucha por la defensa de los ríos y los lagos. Adoptamos el manantial de Castaños, Coahuila, y por aquí tenemos a una representante de Naturaleza Viva, que se encargan de mantener limpio ese manantial con su propio tiempo y sin ningún pago.
todo lo hacemos voluntario. Ya conseguimos suficiente dinero para comprar 3 kayaks que hemos donado a Castaños, Coahuila. Ese lugar ya está limpio y se está manteniendo todavía así. Y queremos pues agradecerles a los de Jornada de Paz y Dignidad, a los hermanos de allá de Naturaleza Viva. Y también una noticia bien grande que tengo para nuestra comunidad afrodescendiente, que nuestros hermanos allá en República Dominicana, allá estuvimos con ellos presentes llevando una ceremonia bien grande desde aquí de México. Y en esa ceremonia, ahí se hizo entrega de la palabra para que se formara un grupo de Naturaleza Viva en República Dominicana. Gente igualita como nosotros. Si vas a una casa de un dominicano, sientes que estás en una casa mexicana. Igual, las comidas, los calendarios, las paredes, todo bien hermoso. Y, pues gracias por recibirnos. Ellos van a hacer un canto de los que ellos manejan en su comunidad otomí. Nosotros estamos trabajando con ellos juntos, viajando por todo México, y aquí estamos presentes celebrando a nuestros hermanos mascogos afrodescendientes de todo México. Gracias, bienvenidos todos.